Hola, ¿cómo están? No sé si se acuerdan de mí, mi nombre es Kenia, Kenia Ortiz. Y pues sí, todavía sigo viva. Estoy en la Target. ¿Qué creen? Ordené cosas para la fiesta mexicana de mañana y se atrasó la orden, entonces no tengo nada de decoraciones para la fiesta mexicana. Entonces estoy ahorita a las 8:30 de la noche en Target tratando de comprar de perdido mantel. Y aquí ya está el puesto. Es el siguiente día, la verdad. En la mañana empezamos la birria a las 5 de la mañana. Mire, sirviéndose birria. ¡Ay, gracias! Muy rico todo, Dios nos multiplique. Thank you, gracias. Y acá está mi amor, ¿verdad? Haciendo las quesadillas. ¿Qué tal te están quedando? Las mejores quesadillas, ¿verdad? De todo condado. De que mi mamá tiene la birria. Hi. Subscribe, like, comment, share, and watch all the ads, please. Para apoyarme. Watch, comment, share, watch all the ads. Ay, mira, tenemos comida hondureña, carne en coco. Qué bueno, mi amor. ¿Ya ves? El esfuerzo, la dedicación trae sus recompensas. Tú te esforzaste y tú te desvelaste, te ocupaste, te distanciaste, pero ahí están los resultados de la disciplina. Felicidades. Felicidades y que de aquí en adelante todo sea nada, todo sea nada. Tú puedes. Te mando un beso, mi amor. ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video. Para adultos, pero yo me... No sé si les he presentado a Marley, pero miren a Marley. Es la perrita de mi novio. Bueno, comparte la custodia con su amigo. Pero miren esta hermosura, mamá. Ay, son los dientitos, que tienes, mamá. Son los dientitos. Pero... Tengo 50.
Hoy va a ser como un tipo, va a ser muchas cosas en un video. Va a ser una actualización, un resumen de mis últimos meses. Luego también va a ser un vlog de este fin de semana. Va a ser muchas cosas, pero de todos modos espero que lo disfruten. Pero nada más quería sentarme aquí y platicar con ustedes bien aquí, sentarme y actualizarles de qué ha sido de mi vida estos últimos 3 meses. Y quiero empezar diciendo de que créanme que no saben cuántas veces intenté hacer vlogs estos últimos meses. Blogueaba un montón de cosas, pero simplemente a la hora de sentarme y editarlas, eran muchas, muchas razones que no lo hacía. Número uno, porque yo creo que la mayor razón era pues porque, no sé si sepan, pero estoy estudiando y voy a entrar un poquito más sobre ese tema. Pero ya, la verdad, cuando alguien trabaja tiempo completo y luego va a la escuela y está en una computadora en la escuela, en el trabajo, simplemente la verdad mis ganas de editar eran cero, la verdad no quería editar. Y creo que eso era una gran batalla y sigue siendo una gran lucha y batalla para mí de encontrar la motivación de estudiar después del cansancio. Yo sé que es excusa, pero estoy siendo sincera. Número dos, también simplemente la falta de motivación. Muchas veces decía, ¿qué les voy a grabar? Like, total, eso nomás les quería decir. Pero pues aquí ustedes saben que cuando yo puedo, con gusto les subo videos. Así que cuando ustedes vean que les estoy subiendo un videito es porque realmente, sinceramente, 100% de mi corazón quiero. Y pues a ver qué trae esta nueva ola de motivación que tengo. Ando en pijamas todavía. Es que estamos como en puente. Es el fin de semana de Acción de Gracias aquí en los Estados Unidos. Mi actualización es de que, pues uno, todavía vivo donde vivo. Estoy en el mismo lugar. No me he mudado. Todavía me siento muy a gusto aquí. Vivo sola todavía. No vivo con nadie. Unas personas me preguntaron si vivo con mi novio, pero la respuesta es no. Vivo yo solita todavía y me encanta. Y la verdad no le he hecho muchos como cambios a mi donde vivo. Nada de eso. Sinceramente les voy a dejar saber algo. Siento como que no tengo ganas ahorita de comprar nada para mi casa. Like, nada, nada, nada. No sé, quiero limitar las cosas que tengo porque siento que entre más tengo, más decoraciones, más me enfado, me como que siento que no hay a dónde ponerlas. So, estoy como un poquito más minimalista por necesidad porque vivo en un lugar muy pequeño, pero también como que no me gusta. Entre más cosas tengo, más cochinero se hace. Like, así siento. Entonces trato de limitar mucho mis cosas. Y ahorita no he tenido como una ola de motivación para redecorar ni nada de eso. Otra cosa, pues una de las cosas más grandes actualizaciones que les quiero dejar saber es de que pues estoy estudiando. Y ya sé que estos últimos años tal vez me han visto compartir, like, estoy yendo a la escuela. Y como les he dicho varias veces, que yo soy el tipo de persona que no me gusta anunciar cosas hasta que yo sepa 100% que sí se van a hacer. Y tenía miedito de anunciar lo que quería hacer y que no se me hiciera. Pero ahorita ya me siento un poquito más segura de mí misma y de la decisión que estoy tomando, y me está yendo súper bien. So, aquí oficialmente les quiero dejar saber de que Kenia Ortiz va a ser enfermera en el futuro. Ahorita estoy tomando ciertas, que se dice en inglés, prerequisites, como ciertos cursos que me faltan, que quiero tomar para estudiar la carrera de enfermería. Entonces, por si ustedes no saben, yo ya tengo una carrera de trabajo social. Yo me gradué aquí en San Diego, en los Estados Unidos, con una bachelor's en social work, una carrera de 4 años. En otros países se le puede conocer como una licenciatura. So, una carrera de 4 años, mi bachelor's en social work. Y pues yo, la verdad, no sé si ustedes sepan, pero yo trabajé varios años en el área médica o en el campo médico. Yo fui trabajadora social médica y fue un trabajo muy estresante, sinceramente. Like, creo que tengo traumas de ese trabajo. Pero algo bueno que salió de ese trabajo es de que aprendí mucho y jamás voy a olvidar ese trabajo. Me enseñó, like, ustedes no se imaginan todas las experiencias que tuve.
pero la verdad fue el costo de mi salud mental. Y trabajé durante la pandemia también como trabajadora social médica, pero eso es otro tema. Pero al trabajar ahí, tenía como unos 23, 24, 25, y era la edad de que estaba yo como que, oh my goodness, like, ¿qué voy a hacer con mi vida? Me está yendo bien, no estoy mal, pero yo sé que quiero más en la vida. Tengo más metas de carrera, quiero crecer como persona, metas financieras, y sinceramente con el trabajo social no creo que se puedan, por lo menos con mi bachelor's, y yo no tengo el deseo de estudiar una maestría en trabajo social, siendo sincera, eso soy solamente yo. Pero el transcurso de esos años que yo trabajé como trabajadora social médica, me llamó mucho la atención ser enfermera. Yo decía, like, wow, qué suave esta carrera. Trabajaba yo con enfermeras, hablaba con enfermeras muy a menudo, y dije, ¿qué es lo que toma para que yo tenga que hacer esa carrera? Y obviamente sabía que tenía que tomar clases de ciencia y X cosa, ¿verdad? Mi plan es, como yo ya soy, yo ya tengo una carrera, una bachelor's, hay diferentes programas aquí en los Estados Unidos, y hay uno aquí en San Diego que me llama mucho la atención, pero es para personas que ya tienen una carrera como yo y quieren agarrar una segunda carrera en enfermería. So voy a hacer un programa que se llama Accelerated Nursing Program, y básicamente lo que va a hacer es de que yo voy a agarrar otra bachelor's, otra carrera de 4 años. Voy a ser registered nurse, enfermera registrada, y voy a agarrar mi licencia, tomar el NCLEX y todo. So voy a hacer RN, BSN en 2 años, 24 meses. Y hay otros programas que son como 16 meses, pero están como un poquito más caros. Y siento que yo ya me decidí por el programa que quiero, pero obviamente tengo que buscar otros por si no se me hace. Pero lo bueno de este programa es de que, como ya tengo una carrera, yo ya tengo muchos de los requisitos que necesito para aplicar al programa. Pero obviamente lo que me falta, porque una trabajadora social, la verdad, no, en esa carrera no te requiere estudiar clases de, como de ciencia. So ahorita lo único que me falta es mis clases de ciencias. So me falta anatomía, fisiología, microbiología y química orgánica. So son las 4 que me faltan, y ahorita estoy tomando anatomy. Y no les voy a mentir, al principio me sentí muy intimidada, así como que, Kenia, ¿qué estás haciendo? Pero créanme, like, que si ustedes se sientan y estudian y ponen todo el empeño y se ponen la meta, el propósito de que quieran hacer algo, lo pueden hacer. Porque yo, like, me siento, like, bien orgullosa de decir que he sacado puras A's en mi examen, like, 100%, y yo me siento así como que, wow, encontré algo que me encanta. Y les voy a dejar saber algo que al principio me daba mucha pena decir, pero digo, creo que le agrega un poquito más spice a este journey que estoy haciendo. Pero en serio, es la tercera vez que tomo la clase de anatomía. Bueno, humildemente yo acá, mi ego no me quiere dejar admitir de que es porque no la entendía. Creo que no era eso, pero yo creo que lo que era más es de que no tenía la motivación, las circunstancias en mi vida no estaban correctas. So, la primera vez que tomé la clase de anatomía, la tomé durante la pandemia, y no. Aprender anatomía online es como un no la entendía para nada. No, nomás no. Y sinceramente estaba como trabajando desde casa en la plena pandemia, estaba muy estresada, estaba viviendo unas cosas personales muy feas, y dije, no es el tiempo indicado. So, la hice drop la clase, no la estaba fallando, la hice drop. La segunda vez entré con toda la motivación del mundo, las primeras como 3 semanas del semestre. Las primeras 6 semanas del semestre en línea, y después el segundo examen lo hicieron así de la nada en persona. Entonces fue como un shock para mí, y la profesora sinceramente era muy mala, y oh my goodness, like, bueno, otra historia. Pero tuve que dejar la clase otra vez porque estaba fallando todos los exámenes, estaba agarrando Fs, like, y yo no estaba acostumbrada a eso. Yo me sentí muy mal, like, lloraba, y me acuerdo que le decía a mi novio, like, oh my god, like, me siento tan apenada, y lloré, y dije, no puede ser, like, ¿qué estoy haciendo?
Pero dije, no te vas a rendir, Kenia. Y encontró a las muchachas en esa clase y volvimos a inscribirnos a una clase nuevamente. Y esta tercera vez, sinceramente, le di mi todo y dije, nada, nada me va a poder detener. Y he sacado puras A's mis exámenes. Me encanta aprender de todo el cuerpo humano. Y bueno, soy una historia de que third time's a charm, like, no se rindan. Pero bueno, yo sé que espero que me vaya bien las siguientes clases. Ya siento que ya le agarré la onda a estudiar, a aprender algo, que un concepto nuevo que nunca he estudiado antes, y pues a ganarle el amor a eso. So ya, yeah, estoy tan feliz. Alargué la historia de mi escuela, pero ahí está. No me han escuchado platicar por mucho tiempo, eso, se van a enfadar de mí. Bueno, siguiente cosa en la lista. Estoy bien, mi familia está bien. Mi hermana, de hecho, trabaja conmigo ya. Trabajamos en la misma compañía. Eso se me hace súper interesante que mi hermana, pues, like, va a estar ahí en la posada de mi trabajo conmigo. Es mi coworker. En mi trabajo me está yendo bien, pero sinceramente estoy teniendo como unas luchitas ahí sobre como... no quiero como, like, anunciar porque es como público aquí, pero al mismo tiempo, like, estoy luchando mucho con la paga de ahí, porque yo sé que valemos mucho más yo y mis colegas. Entonces he tenido unos problemitas, no problemitas, pero como unas... He sido públicamente y verbalmente, le he dicho a mi empresa, like, yo no me siento de acuerdo con eso que nos están pagando y están haciendo, van a haber unos cambios según, y bueno, es muy personal, pero a lo mejor estoy pensando hacer como un tipo, like, ¿cómo se dice? No un OnlyFans, no, oh my goodness, Patreon. Estoy pensando hacer uno de esos porque hay muchas cosas que yo quiero hablar, pero siento que, like, no sería bueno subirles a esta plataforma. Entonces, like, créanme que hay muchos temas que yo quiero decirles, especialmente, like, contarles realmente, like, 100% qué es lo que está pasando en mi trabajo y lo que yo he hecho y cómo me regañaron. Like, esa es una buena historia. So, bueno, tal vez estoy pensando hacer un Patreon este año, el próximo año, para poder como 100% expresarme a un nivel que tal vez ustedes no han visto aquí. Y estoy pensando hacer eso. No sé si a ustedes les interese, déjenme saber. Pero, like, va a ser como Kenia Uncensored. Like, aquí ustedes saben que yo digo muchas cosas, pero sería Kenia en otro nivel. Pero un nivel bueno, no se preocupen. ¿Qué más? Pues mi familia está bien, gracias a Dios, como le estoy diciendo, mi mamá, mi papá, mis hermanos. Todavía tengo mi carro, mi Jeep, nomás que no he salido mucho. Like, ustedes me han visto como tipo homebody, estar en mi casa. Y es como mucho, es, like, quiero decir, es unlike me. Like, no es, y ustedes saben que yo siempre me iba de viaje, de lugares para arriba y para abajo, pero ahorita estoy como en una etapa de mi vida que estoy como, like, chilling en mi casa, estudiando más bien por la escuela y siendo como, like, chill. Y no me molesta, yo pensé que me iba a molestar más, pero me siento así como más, como estoy centrada haciendo algo. Pero obviamente si no estuviera enfocada y centrada en mis estudios y mi trabajo y así, y la iglesia y todo eso, siento que sí me molestaría. Like, estoy como relax porque estoy como en esa etapa de mi vida que estoy como haciendo grind y grind y grind, y yo sé que más adelante todo este esfuerzo va a dar más frutos. Así que pero sí, tal vez me doy una escapadita estas próximas semanas o meses que estoy de vacaciones a un lugar, porque sí urge de perdida un road trip. Pero ya, por eso estaba un poquito como no tan activa o saliendo o publicando cosas. Y ¿qué otra cosa les puedo decir? Otra cosa es que yo, por si no sabían, yo he estado en una relación por el último año. Like, ya cumplí un año con mi novio. That is crazy. Yeah. ¿Qué me puedo decir? Like, yo sinceramente me siento muy feliz de estar con una persona que me apoya. Ustedes saben cuánto me apoya a lo que yo quiero hacer. Él también es súper trabajador y tiene sus cosas, sus metas, sus trabajos, y pues ayuda mucho como pareja a trabajar como en nuestras metas personales cada quien, y
tenemos como las mismas metas en el futuro de pues tener una vida mejor. Ustedes me conocen que yo soy una mujer muy independiente, yo siempre he podido por mí misma, he luchado por mis cosas, yo estoy donde estoy por mis esfuerzos, por Dios obviamente, ¿verdad? Él siempre es número uno. Pero ustedes saben que yo siempre me doy como ese aura o soy la mujer de que, like, no, yo puedo yo sola, muy independiente. Y aunque mi novio sabe que yo soy todo eso, él conoce mi valor, lo que puedo hacer, lo que soy capaz, que yo puedo cuidarme sola. Él puedo decir que él no se aprovecha de eso. Like, me estoy de regreso. Bueno, se llenó la memoria, sorry, se murió. Pero les estaba diciendo que estar con una persona de que, like, reconoce lo que soy capaz y que yo puedo sola, pero él me recuerda que no tengo que hacerlo sola. Like, él saca como ese lado femenino mío o feminine energy que sinceramente jamás he experimentado. Así como de estar con una persona de que me cuida de todos los aspectos, like, emocionalmente, financieramente, like, que él es como un hombre, un proveedor, de que dice, yo sé lo que tú puedes, pero lo que tú eres capaz, pero no tienes que hacerlo sola, like, yo te puedo cuidar, no te preocupes, yo estoy aquí para ti. Y tener como ese sentido de que, like, yo no soy la persona que está así como, like, como, ¿cómo se dice? Como haciendo todo. Y que puedo relajarme y él me va a cuidar, me va a apoyar, me va a ayudar. Él, like, se siente tan bonito. Y yo sinceramente, y yo sé que tal vez mujeres independientes tal vez han luchado con esto, pero a mí me daba coraje y me daba como, like, era como un turn off, como ugh, like, cuando conocía a hombres que conocían lo independiente que era y se aprovechaban de eso o querían aprovecharse de eso, yo les decía, like, bye bye, like, no, 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 aquí no, aquí no hay. Y mi novio sabe todo eso y más, él me cuida, like, me cuida en todos los aspectos y me siento tan cuidada, tan, like, consentida y que me merezco eso. Trae toda esta energía masculina a la relación y él me deja sentirme segura de yo enseñarle ese lado, like, femenino, de como una damsel in distress, like, él me puede ayudar en todo lo que yo necesite y le gusta ayudarme y él quiere ayudarme y se siente tan bonito. Pero obviamente hay muchas otras cosas que me encantan de él. Me da como cosita hablar de esto porque no estoy acostumbrada, pero ya, like, siento que él y yo hemos crecido muy bien juntos y pues me emociona saber qué nos trae el futuro, ¿verdad? Otra cosa es de que ahorita, la verdad, el gym no es mi vida. Si ustedes conocen, saben que yo era una persona muy activa y sigo siendo una persona que le gusta la idea de ser activa. Me encanta hacer ejercicio, like, me fascina, siempre me hace sentir bien. Pero siento que eso no ha sido mi todo. Mi prioridad ahorita es la escuela, pues mi pareja también, mi familia. Y creo que tengo que sacar, like, straight A's en mis clases, no puedo fallar mis clases, tengo que hacer súper bien para que me tomen en cuenta y pueda entrar a la escuela de enfermería, que es muy competitiva. Eso ha sido mi enfoque. Y sinceramente, el tiempo que puedo estar haciendo ejercicio, la hora o las dos horas, lo he estado invirtiendo en mi carrera, en mis estudios. Yo sé que, pero obviamente sí ha habido veces donde, like, voy al gym como una vez a la semana o dos veces nomás porque es algo que me encanta y me ayuda mentalmente, pero de que sigo una rutina, like, no. Y ha sido una lucha muy grande conmigo de que digo, Kenia, like, subiste ese peso o you let yourself go, te estás dejando ir. Pero siempre me pongo un step back y digo, mira todo lo que has hecho, todo, o sea, tal vez esta área la estás dejando un poquito como descuidada, pero no es de ser descuidada porque estás como floreciendo todas estas diferentes áreas. Y pues sí, también otra parte es que sigo yendo a la iglesia muy constantemente, es algo que me mantiene como feliz y pues le agradezco mucho a Dios y crecer mi relación con Él y también hablar de, pues, de Dios y Jesucristo con ustedes y también mi familia. Eso ha sido como un journey muy bonito para mí de estar junto con Dios, como les dije, con mi familia, con mi novio, con mis amigos de la iglesia. Y ya, también, pues, ahí
ahí he invertido mucho de mi tiempo y de mis ganas, pues porque es algo que me llena como persona y es algo que yo quiero mucho, ¿no? Entonces, bueno, con total, pues espero que hayan disfrutado todo este little summary que les hice de los últimos meses. Y pues vamos a ver qué trae el siguiente, los siguientes días de finales de noviembre del 2022. Oh, hello. Oh my god, siento que tengo tanto tiempo sin bloguearles. Y dije, me voy a bloguear este Thanksgiving porque Kenia, te estás pasado de lanza, no blogueas nada. Y pues sí, vamos a empezar. So, ya son como las 5 de la tarde y de hecho ya tengo que estar en camino allá con mi familia. Vamos a pasar el Thanksgiving con mi familia. Y ahorita que me estoy viendo, miren mi mano. Me estaba probando diferentes lipsticks, aquí siempre me pruebo los colores y nada más que pues no se me quitaron bien, so ahorita me la voy a remover con un removedor de maquillaje. Oh, les voy a enseñar, hice el jamón, aquí está ya empapelado, pero como pudieron ver, no lo voy a destapar porque me le puse un montón de aluminio, pero solamente es el jamón que ya está hecho, ya está listo y simplemente le puse el juguito de la piña, le puse clavos y le puse la piña alrededor y cada 40 minutos lo estaba volviendo a bañar en el jugo y lo puse por 2 horas y media. Creo que está bien, so, vámonos. Literal, puse el turkey, lo amarré con el cinto porque lo puse aquí y voy a tratar de manejar bien despacio. So, yeah. ¿Ya tienen adentro? Miren, compañeros y compañeros, que no se ofendan. ¡No se escucha! Sí. Yo quiero dar las gracias. Para mí, este día es un día muy especial, ya que por muchos años yo no pude estar aquí, pero en los últimos años he podido estar y ¿saben qué? Que para mí es algo bien especial y me encanta que estemos todos. Y le doy gracias a Dios que... ojalá y siga la tradición, que nos reunamos, no importa en la casa de quien sea, pero que hagamos el esfuerzo de todos, que este sea el día de la familia. ¿Sabes? También, bien especial también, mamá. Mamá, unas palabras. Pero levántate. Arriba las escaleras. Las escaleras. Mamá, las escaleras allá arriba. Párate. ¿Cuándo vamos a comer? Para ir con la salsa ahí. ¿Cuándo vamos a comer? Dale, mamá, dale. Es que falta ya. No, ya, déjame en paz. Ya está parada. Ok, ok. Palabras. Bueno, también quiero dar gracias a Dios por habernos permitido llegar a este día y por los alimentos que preparamos hoy. Y gracias a todos que pusieron algo para esta cena. Y pues también para que les pueda dar a muchas personas que no tienen alimentos en este día. Y todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias. Me toca, ay, mamá. Take a picture of us. You wanna take. This is the